Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Solo es una transmisión culera más. Bienvenidos sean, buen día para todos. Les voy a mostrar el catálogo ya finalizado de este hermoso Poki A12. Son casi 29,000 juegos que tienen ustedes a su disposición. Bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a probarlo. Macubex, ¿qué onda, güey? Bienvenido. Son 1,104 juegos de Super Nintendo. Son 27 de Virtual Boy, 589 de Game Boy Color, 929 de Game Boy Advance. Este está bien perro. Son 23 juegos adaptados. Son estilo Mugen. Son casi todos beat 'em up, en los cuales pues se van a pegar de catorrazos con cholos, ¿no? Este está bueno, porque salen Blue Mary y Yashiro. O sea, tiene la ideita de Kino Fighters ahí. Ports, aquí está el Doom. Y entre otros, ¿no? Sega Master System 486. Mega Drive 1134. Game Gear 386. Mega CD 8. La Sinclair 24. Y la Spectrum 1553. Tiene todo el catálogo Neo Geo con las versiones Plus del 2002, de la SBC Chaos, de la 97, 98, por ahí algunos. Neo Geo Pocket 9, Neo Geo Pocket Color 75, PlayStation 74 juegos ya caladitos, LCD 53 y todos 28,984. Casi 30,000, bueno, 29,000 juegos, como ven. Tiene este hermoso aparato. 3,069 de la Amstrad. De mame. Arcade tiene 4,784. FB Neo. Aquí están los Capcom. Son 162 juegos. Atari 2,600. 643. Atari 8-bit 5,095. Atari 5,270 juegos. De la 7,886. De la Commodore 5,753. Intellivision tiene 210, Vectrex 33, MSX 82, PC Engine 292, de la NES 1573 y de la Game Boy 493. Tiene muchísimos juegos para que ustedes se echen la reta, se echen un chapuzón y puedan jugar. Por ejemplo, este de Mame, que son 5,000 juegos, vamos a filtrar el juego que yo quiera. Vamos a jugar los Snow Bros, ¿les parece? Vamos a acabarnos un Snow Bros, muchachos. Estoy aquí en Snow Bros. Restablezco filtros y la lista me deja donde yo iba. Saludos, Loya, bienvenido. Chespilote, Chispaleche. Saludos, muchachos. Vamos a jugar un ratito Snow Bros, entonces, ya para irnos. Porque me voy a ir a la chamba. Pero quería mostrarles esta hermosura de consola antes de irnos. Así que ahí está. Vamos a jugar un ratillo y nos vamos. ¿Les parece? A ver qué onda. ¿Qué onda, Pocho? ¿Cuánto vale esta joyita? 2,300. El que la quiera se la vendo en 2,300. Ya está calado todo. Yankee, saludos. El que la quiera ya está bien calado. Ya están configurados los botones. Ya nada más es cuestión de ponerse a jugar. Básicamente se las puse picadita y en la boca. Ya nada más es encender y ponerse a jugar. El que la quiera, 2,300 más envío. Claramente este bate es mío. Lo voy a dar con la bolita. El bate es el de mi tablero. Ahí está. Aquí salen tres. Vamos a agarrar estas tres.
¿Qué onda, Yankee? Bienvenido, gracias muchachos, buenos días. Vamos a subirle. No puede ser, cabrón. Pim, 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 pim. Todavía me falta ponerle el sticker de Neo Geo, de MBS, pero necesito un buen desarmador. $2,300, Chris. La voy a vender en $2,300, si te quiera. $2,300, 29,000 juegos. Lista nomás para encender y jugar. Ya está todo configurado. El sistema es personal. Yo lo hice. Yo le puse los juegos. Yo los bajé a internet, hice un rollote ahí, las BIOS, todo para que quede. ¿Cuánto de alimentación de voltaje ocupa? Creo que 5 volts. No me acuerdo, hermano. Ahí dice atrás. Ahorita si quieres lo checo. No te me vayas. Pero en un tráiler, no, sí jala. Se agarra con un tipo C. El cargador es un tipo C de celular. De hecho, viene solo el cable. Viene solo el cable. No viene un cuadro de alimentación. Así que... la carga regular de un celular. Ahorita no está conectado a nada. Estoy jugando con la pura batería. De hecho. Así como mencionas. Tableros para dos players. Sí, 3,000 varos. 3,000 pesos. En Ciudad de México, Tlaxcala y acá en Ciudad Obregón. Si tú vas por él. Ay, güey, ¿qué pasó ahí? Bueno, salió la amarilla de perdida. Fue sin querer eso. Entonces sí jala, ya quedó. El COF, bueno, ¿cómo se quita el juego? Vamos a pasar este jefe nomás, muchachos. Y cambiemos de juego, ¿les parece? Saludos, Luis. Gracias, hermano, bienvenido. ¿Qué onda, comandante? Billetiza. Tienen todos los arcades aquí a su mano, muchachos. Es una belleza esta maquinita, ¿eh? La pueden llevar a donde sea. Tiene muy buen procesador. Agarra todo lo retro y sin pedos. Los botones son de 24 milímetros. Ya está lista.
Ahí está. ¿Cómo se saca el juego? Simplemente ustedes presionan el tercer botón, este, y ya. Se salen del juego de esa manera. Así de sencillo. Está bien chulo, ¿eh? ¿Todo bien, Luis? ¿Qué pedo? ¿Cómo anda usted? ¿Qué me cuenta? Sí, ya está en su fase final. Lo último que me falta ponerle, mi amigo Alex, es esto. Esta calcomanía va aquí. Va aquí. Falta. Ya puse esta de SNK, pero pues necesito abrirla, ¿no? Para poderle poner esta calcomanía que te estoy mostrando. Así que ya nada más con eso queda. Vamos a poner un Street Fighter. ¡Ey! Hacemos filtro. Vamos a buscar un Street Fighter, ¿les parece? Ahí está, Champion, chingue su José Miguel, saludos hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos probando esta vaina. Ya para que salga, a ver si el fin de semana, ¿no? Yo lo entrego, repito, con este. Tiene todos los Marvel, hasta el Marvel contra Capcom. ¿Quieres que lo probemos? Mira, ahí está. Débil, medio, fuerte. Débil, medio, fuerte. Ya está hecho. Ustedes no van a batallar. Yo ya lo configuré. Todo el fin de semana configurando. Ahí está. Vamos a probar un... A ver, voy a... No he tratado de poner Marvel contra Capcom ahora que me lo preguntan. No he tratado de poner Marvel contra Capcom. Está el Marvel Super Heroes. Bueno, tenemos que restablecer los filtros. Aquí está el Marvel contra Capcom. Vamos a ver. Honestamente, es la primera vez que lo voy a abrir. Para serles bien honesto. Sí, me ganó, güey. No soy bueno en Street Fighter Champion. A ver. ¡Ey, Lulu, cálmese! Ahí está, mira. ¿Qué onda, escudero? Ahí está, mi amigo. Anita. Es la primera vez que lo abro. Bueno, tiene algo de retraso, eso sí tengo que aceptarlo. Poco es muy hablador, Lalan. Ahí está. Vamos a probar uno de... ¿Dónde lo compraste? Este lo compré en eBay, en el otro lado, güey. 2300 el que lo quiera. Ahí está. Y le voy a poner esta estampa. Ahí, aquí, así. Va a quedar como si fuera un MVS bonito. Bello, bello. A ver. Vamos a probar el Crash. ¿Qué les parece? PlayStation, muchachos. Mega Man X. Mega Man X4.
Mega Man X4, que es uno de los más jugados, uno de los favoritos de la gente, así que ahí está. Saludos a todos, aquí ando, miren, aquí me ven. Ahí está mi mano en la pantalla. A ver, déjenme checar qué onda fuera en lo que prende el juego. Ahí está, gráficas bien perras. Art Gómez, saludos. Marvel contra Capcom 2, no, desafortunadamente ese no lo vas a tener, Art. Ahí está, miren. Está en español, en español aparte. ¿Qué más? ¿Qué más pueden pedir? Dos 300 el que lo quiera. Laguna del Cielo. Cabrón, está en español. Disparo, salto y barrilla. A huevo. Ahí está. Muy completas. Está muy buena la máquina. Ya está hecha. Repito. Se juega muy a toda madre. No, no jale el Marvel 2. Ahí está. ¿Guarda partida? Sí. Ahorita te enseño cómo guarda partida. Ahí está. Voy a guardar este momento con Select. Y ahí está, mira. El Colonel. La Magic Plus sí la tiene. Salimos del juego.
Sí tiene Magic Plus, sí la tiene. Yo sé que hay gente que le encanta y pues tenemos que tenerla, ¿no? Para la gente que la pide. Ahí está. Algunos lo tomamos como broma, pero otra gente realmente no te lo va a comprar si no lo tiene ese juego. ¿No se siente como si jugaras en un phone? No. No, porque es un tablero, es una máquina. O sea, es... botones, palanca. Ahí está. Uy, no es ese. ¿Pudiste conectarlo? ¿Tiene Wi-Fi? No, pero le puedes poner un TP-Link. Con un TP-Link ya scrapeas todo. Un TP-Link por ahí lo conseguí yo prestado y bajé muchas cosas. O sea, no tiene Wi-Fi, pero le puedes poner. Y un TP-Link te cuesta 180 pesos. ¿Puedes conectarle tu tablero para la reta? Sí. Sí. Tiene entradas USB atrás para otro tablero. De hecho, tiene para dos tableros, ¿no? Tiene dos entradas USB, le puedes poner dos tableritos ahí. Ok. Vamos a conectarlo a la corriente. Ahí está la Magic Plus. Lo voy a conectar a la corriente. Pongo el C y lo conecto a la corriente. Y ahí está. Ahí se está cargando. ¡Contengan sus orgasmos! A, B, C, D. Ahí está. Funciona sin bronca. Ahí está. Se la revira a todos el perro. Está. Ya lo sacamos del juego. ¿Tiene 2002? Sí, tiene 2002. Sí, tiene 2002. Y tiene la Magic Plus. Y tiene la versión aniversario. Y tiene todo. Nos vamos. Ahí para el que lo quiera. 2300. Muchísimas gracias. Me voy a ir con este. Que les digo que es un hack. Muy interesante. Donde vas manejando a los Kino Fighters, a los personajes, y vas jugando contra otros, ¿no? ¿Lo puedes conectar a la TV? Sí. Sí, tiene la entrada mini HDMI a la tele, ¿no? Yo aquí tengo uno. Aquí tengo uno. Mini HDMI a la tele.
Pero pues esa prueba ya la tendrán que hacer ustedes. Vea. ¿Ven? Contra Yashiros. Interesante, ¿no? Y estos juegos están adaptados, muchachos, así que... Vale, pues, si les interesa, me avisan. Nos vemos, muchachos. Que tengan buen día. Yo soy Tepi. Tiene muchas cosas muy buenas esta consolita. Game Boy Advance. Imagínense cuántos juegos, ¿no?, pueden tener aquí. eBay, Fide. Si les gusta, si les interesa, me escriben. No, Fightcade no. No, 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 no puedes ponerle Fightcade. Ahí está. Me escriben si les interesa, por favor. Adiós. Que tengan bonito día. Automático, ok. No hay necesidad de saltar. ¿Envíos a Poza Rica, Veracruz? Sí. Sí, sí, sí. Sí tengo. Saludos, hermanos. Dale, muchachos. Que tengan buen día. Nos vemos. Bye, bye. Mario Kart Super y Advance, mi amigo. No tiene 64.
2300, que la quiera, con bolita. Este pues es mío.